Como ahora lo vamos a observar, yo les voy a ir narrando de qué se trata la danza de la culebra. ¿Ya? ¿Don Esteban? ¿Ya? ¡Músicos! Se caracteriza porque usa su cuerpo como látigo. No es una víbora constrictora, es decir, no aprieta, tampoco es venenosa. Entonces lo que hace para defenderse es ocupar su propio cuerpo como látigo. Esta serpiente es símbolo del rayo porque ocupa su cuerpo como látigo. Y el látigo es el símbolo del rayo. Esta danza se trata de que dos culebras rectas en el campo se encuentra. Cada una de las finas es una culebra, pero al mismo tiempo es un símbolo de las nubes, son serpientes nubes. Así como es una operación simbólica, así como las culebras se rectan y se encuentran en el campo una con otra, es un símbolo de cómo se forman las nubes en la Malinche, cuando Papalota está situado a las faldas de nuestro volcán, a la ceja de la Malinche. Y esta es la formación que están haciendo ahora las serpientes que se encuentran en el campo y que a la vez representan la conformación de las nubes sobre la Malinche, sobre la Malinche. Danza de la Culebra de San Francisco, Papalota, Tlaxcala.
simboliza el encuentro de las dos monedas soberanas que se amenazan una a otra para antes de atacarse como si fueran gallos de pelea. Por eso los abuelos decían que este es el caso del gallito. Esto simboliza la inminencia de la lucha. Esta es la herencia cultural que nos dejaron los abuelos y que solamente pueden ver a través de la llamada municipal, porque
Culebra, es